De rendirle homenaje de algún modo, repasando todas sus conquistas. Porque además, su primer gol lo iba a marcar justamente un primero de marzo del 2006 frente a Croacia, en Basilea, también en territorio suizo. Y ahí estaba, con ese zurdazo inatajable, abrazándose con Riquelme, con Cucho Cambiaso. Un partido que en Argentina terminaría perdiendo 3-2. Mucho frío esa noche allí en Basilea. Y ahí estaba el primer gol de Messi en la selección. El segundo lo anotaría en la Copa del Mundo de Alemania en 2006, en aquel recordado partido ante Serbia y Montenegro. Fue Sandunga de la Argentina, 6-0, con este toque de Messi después de la asistencia de Tevez. Debut mundialista para la Pulga y octavo partido con la mayor, marcando el sexto tanto. El tercer gol vendría en un escenario en el cual Messi se ha cansado de hacer goles. El Camp Nou de Barcelona, el rival era Argelia, 5 de junio del 2007. El arquero era Gago Bouawi. Y el gol número 4 también se daría en ese partido ante Argelia, partido jugado en junio de 2007, recibiendo de Pablo Aimar y marcando su doblete, el cuarto con la camiseta argentina a nivel mayores. El DT de ese equipo era Coco Basile, 14 partidos internacionales, 4 goles para Lionel Messi. El gol número 5 en la Copa América 2007, cuarto de final en la goleada Perú 4-0, el gran pase de Riquelme y la definición de Leo Messi entre las piernas de Leao Butrón. Solito picó a recibir y definió con enorme categoría. El gol número 6 en esa misma competición, pero en la semi ante México. Para mí uno de los mejores de Messi con la camiseta de la Argentina. Recibiendo de Carlitos Tevez y desinflándola. Golazo de Tevez, de Lionel Messi. El sexto en 19 encuentros con la camiseta albiceleste para sellar el pase a la final, donde Argentina caería ante Brasil 3-0. El gol número 7 frente a Venezuela en el estadio José Pachencho Romero de Maracaibo. Ahí va Messi, ahí sacude de zurda. Balazo imparable. Nada que hacer para Reni Vega, el arquero. Tremendo gol. El número 8 en el Campín de Bogotá ante Colombia. Dribleando por la izquierda y resolviendo ante Agustín Julio. En un choque que la Argentina perdería por eliminatoria. Se rumbo al Mundial de 2010, 2-1 en Bogotá. La jugada se iniciaba con un tiro libre de Riquelme. Messi limpiando rivales en el camino. Y anotando el único tanto de la Argentina que, insistimos, perdería 2-1. Otra vez México la víctima, una buena jugada colectiva del equipo argentino con Messi que participaba, con Maxi Rodríguez, con Julio Cruz que tira al centro, con Kun Agüero, su gran socio, que la deja pasar y Messi que toca a la red. Era el segundo de ese partido, 4-1 terminó ganando la Argentina ante México. Eliminatorias para el Mundial de 2010 en el Monumental, Argentina ante Uruguay, el centro fue de Riquelme y el gol de cabeza de Lionel Messi, demostrando que ha progresado además en ese rubro. El denatar con la cabeza aquí marcaba por primera vez, por esa vía, el décimo de su carrera. Contraataque letal frente a Francia, ya la Argentina ganaba 1-0, Diego Maradona era el DT. 11 de febrero del 2009, contraataque iniciado por Tevez y definido por Messi, no podía contenerlo Diarra. Y era el primer encuentro de Messi con Maradona como DT. En el Monumental nuevamente ante Venezuela y por las eliminatorias. Buena devolución de la pared de Carlitos Tevez y resolución clásica de Messi. Acariciando la bola contra el palo. Cuarto tanto en eliminatorias para él. Con Maradona todavía como DT, por supuesto. Anotando uno de los tantos de la Argentina. 4, la Vinotinto 0. Derrota de la Argentina ante España, 14 de noviembre del 2009. En el Vicente Calderón. Leo que anotaba el empate parcial, Iker Casillas, que no podía contener ese penal. Y el número 14 otra vez en el Monumental, España ya campeona del mundo. Algunos habían dicho que habían venido de vacaciones, lo cierto es que Messi le desinfló la pelota en la nariz a Pepe Reina. El equipo que dirigía por entonces Sergio Batista ganaría 4-1 ante España. Y Messi dejaba entonces su sello con una definición clásica. En el panel es más fácil hacer eso que definir contra el palo. Un gol de buen valor este en el estadio Khalifa International de Doha, Qatar. Se terminaba el partido con Brasil, 0-0, aburrido, pero la agarró Messi en mitad de cancha, escaló, dejó rivales en el camino y la puso allá, en el rinconcito, para la victoria 1-0. La mirada fija en la pelota para resolver en este penal ante Rui Patricio. La Argentina triunfaría en Ginebra, Suiza, ante Portugal por 2-1. Messi dejaba su sello con este gol. Un choque que tuvo enfrente, por supuesto, a Cristiano Ronaldo. La Argentina 2, Portugal 1, con ese gol de Messi. La Argentina que se preparaba con Chicho Batista como DT para la Copa América. El débil equipo de Albania era el adversario. 4-0 el score. Y Messi que hace una linda jugada personal y después la pone abajo. Inatajable. Una jugada con participación de Berbanega, del Pocho Lavezzi. Y definición de Leo Messi.
Primera fecha de eliminatorias rumbo a Brasil 2014. La Argentina con contundencia liquidó a Chile 4-1. Además de hat-trick de Pipita Higuaín, Messi dejaba su sello con ese zurdazo después de recibir justamente de Gonzalo. Duodécimo tanto en la temporada 2011-2012 para él, contando selección y Barcelona. Y el número 18 con la camiseta albiceleste. También por eliminatorias en el Metropolitano de Barranquilla, Colombia, que ya ganaba 1-0, pero se va a despertar la Argentina con una buena media hora final, con Leo Messi encabezando este ataque, lanzándolo prácticamente a Sosa para que tire el centro. El problema entre Yepes y el arquero Spini, lo aprovecha bien Leo de rebote para tocar y celebrar. Luego, Agüero pondría el 2-1 definitivo para el triunfo argentino. Y el gol número 20 todavía estaba muy fresquito ante Suiza en Berna. Sosa, Messi, aparece Kun Agüero pivoteando y con la suela dejándosela a la Pulga, quien resuelve como siempre, bien de frente al arco, una jugada que ya la hemos visto hacer muchísimas veces con la camiseta del Barcelona. En este caso lo hizo también, pero con la de la selección, muy bien con su compadre Agüero. Zurdazo cruzado y 1-0 en la Argentina que dirige Sabela. Llegó el número 21, robó Agüero, va Messi, elimina Senderos, toca ante la salida del arquero, travesaño y gol, golazo para que la Argentina en el cierre del partido se ponga 2-1 arriba. Problemas en la salida del equipo suizo, lo aprovecharon bien Agüero y Messi que define con enorme categoría. Y el tercero lo marcaría de penal, primer hat-trick entonces con la camiseta argentina a nivel mayores para la Pulga, quedando como quinto goleador histórico de la selección. Y cerramos entonces el repaso a los 22 goles, por el momento 22 de Messi con la selección argentina.